Hey, hello, how are you? Hello. Good evening, everyone. Are we ready? Any questions from the platform? Anything that you're not sure about? ¿Alguna pregunta de la plataforma? ¿Algo que no les quedó claro? De mi parte, no. Ya hice el examen. ¡Wow, Beatriz! Pero lo pasaste. Sí. Ah, vaya. Eso es otro, ¿verdad? Hay muchos. No, ya hice el examen. Pues sí, pero saqué 20. No, 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 sí. Ok, Sí. excelente. Hey, qué bien, entonces, gracias por decirme porque ya sé que te puedo combinar con gente que tal vez necesita un poco más de apoyo y práctica. Y como ya lo terminaste, ya sabes, ya tienes una mejor idea de lo que hay en ese examen. Sí. Ok, excelente. ¿Alguien más? ¿Cómo vamos con la plataforma? Todos, por lo menos ya están terminando las dos. Pues yo igual, teacher, ya terminé la sección 3 y de igual manera. Teacher, buenas noches. Bueno, perdón, Alex, no se te escucha casi nada. Ah, ok, perdón, teacher. Sí, solo le comentaba que de hecho ya terminé la sección 3 y de igual manera el meeting test ya está terminado también. Excelente, excelente, qué bien. ¿Verónica? Vero, lo tenés, no, tenés el micrófono en Sí, perdón. Ajá. A mí me falta solo hacer el examen porque ya hoy terminé ya las actividades anteriores. ¡Wow! Qué bien están avanzando todos. Excelente, Sí. así no tienen dificultad después. No sé si Alex o Bea o Verónica, ¿tuviste alguna parte donde sintiste más difícil que quisieras que yo repasara o explicara nuevamente? No, solamente en el 3.10. 3.10, ok. Tuve una dificultad en el último, en el número 6, que es sobre la clase que estamos viendo, de verbo to be con adjetivo y adjetivo con sustantivo. Okay. Ajá, entonces en ese caso el detalle que tuve, que ya lo hice, solo lo dejé pendiente porque quería preguntarle, por ejemplo, dice literal habendo y tiene el apóstrofe y la S, ¿verdad? Y tiene how is, y lo vamos a convertir en sustantivo, el adjetivo sustantivo. Entonces yo coloqué a habendo, as, a is y how. Entonces la plataforma no me lo tomó a bien y no Pero no ese está es el. bien, no está bien eso, Verónica. No No sé está si, bien. no, no sé si alguien le puede ayudar. ¿Alguien que ya lo hizo? ¿Cuál sección sería? Disculpe, teacher. Aquí la que estoy compartiendo ahorita en la pantalla, que es la 3.10. Solo estoy queriendo estar seguro. Verónica, ¿correcto? Es la número 6. En mi caso, él le puse a vendor has an easy job. Porque bueno, y sí me salió bien. Pero Sí, yo es. podría ser, no sé, porque no sé si puso el article, puso a o am, porque como yo, por ejemplo, Ajá. puse vendor has an easy job, pero no sé si ella lo puso con an o a, podría ser de que ese sea el inconveniente, como la plataforma, si es bien delicada. Yo lo coloqué has. Quizás ahí está el detalle, No, no, ¿verdad? no, 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 eso está no, bien. no, no, eso está bien, Ajá, está eso bien. sí. De la siguiente palabra, ¿qué pusiste? ¿Cuál era la? Ah. Eso está Sí, mal, eso está mal. Es lo que es acabas de an. mencionar. Es an, porque la siguiente palabra empieza con vocal. Ah, okay. Siempre cuando la Okay. siguiente es con vocal, An. es el an, no el a. Ah, okay. Entonces ahí está el error. Gracias. De nada, de nada. ¿Alguien más? ¿Alguna duda o algo que quisieran que tuvieran dificultad con? Para eso es estos momentos ahorita, para estar seguro que les quede bien. Para que no tengan dificultad a la hora de hacer el examen.
Teacher, ¿Sí? yo tengo una preguntita. Por ejemplo, al formar la oración, siempre con el verbo, perdón, con el verbo to be y adjetivo. Por ejemplo, yo coloqué una oración que dice, el trabajo de una secretaria es fácil, ¿verdad? En inglés, a secretary, pero la I es griega, entonces en ese caso, como le agregamos el apóstrofe y la S, la I la latina o siempre queda Y Siempre al agregar. Y, siempre Y. Siempre. Ah, Sí, porque ok. el apóstrofe S lo único que está diciendo es que es posesivo, no lo está convirtiendo en plural. Entonces, Ah, no cambia entonces. exacto, cuando si fuera para varias secretarias, entonces lo cambias. Pero como no estamos cambiando el secretaria, sino que solo es de la secretaria. Entonces, ese es el apóstrofe S. Ah, okay. Thank You're welcome. Okay. Ayer finalizamos los últimos puntos, era con esto. Where do you work? What do you do? And how do you like it? ¿Hay alguien que todavía se confunde o que no está claro la diferencia cuando usamos el do? ¿Y cuando usamos el does? ¿O lo que significa el where y el what? Porque eso es importante primero, estar claro que la diferencia entre where y el what, y lo otro es cuando usamos el do y el does. Entonces, por lo visto, todos estamos bien, bien en ese aspecto, ¿verdad? Y la última pregunta aquí es, how do you like it? ¿Qué significaba esto? ¿Cómo, para qué se utilizamos? How do you like it? ¿Cuánto te gusta? ¿Qué si te gusta? ¿Cuánto te gusta? Sí, que si te gusta, qué te parece, cuánto, Eso es la idea, exacto. Eso, para eso lo estamos usando, de how do you like it? Ahora, lo que, Teacher, ¿sí? en esa pregunta de how do you like, ¿verdad que también estaba viendo, cuando estaba construyendo la oración, me di cuenta que también no necesariamente podemos responder siempre I really like, ¿verdad? Sino que también I am like, por ejemplo. ¿Podría ser correcto o no es correcto? El am no es correcto, solo es, I like. no, no, puedes usar cualquier, por ejemplo, aquí hay tres respuestas. Aquí en este hay, I really like it, it's okay, y they hate it. Pero si te fijas, en ninguna usamos el verbo to be. En ninguna vamos a usar bueno, it is, porque está bien, porque usamos el estar. Cero estar, está bien. Pero las otras, me gusta, lo odio, más o menos, porque solo es la acción. Entonces solo vas a ir, I, pero no vas a usar el am. Entonces solo es, I like it, I don't like it, I hate it. Así. ¿Y si respondo que no me gusta? Ahí es donde usamos el I don't. not. I don't. I don't Acuérdense. like. Exacto, que normalmente en inglés no usamos solo la palabra no, la utilizamos con un auxiliar. Entonces nunca vas a decir no trabajo o no me gusta o no quiero, sino que casi siempre es un acompañado de I don't like it, I am not, she is not. O sea, siempre no va solito, sino que acompañado de algo. Okay, thank Okay. Perfecto. Aquí tenemos una pequeña conversación en un hotel. Necesito a dos personas, uno que sea Rachel y el otro que sea Angela. ¿Quién le gustaría leer? Ok, ahí escuché uno. Ahí puede ser Rachel. ¿Y quién va a ser Angela? Voy a ser yo, Angela. Okay, perfecto. Okay. Where does your brother work? In a hotel. Oh, really? My brother works in a hotel. He is a front desk agent. 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 How does he like it? Not very much.
He doesn't like the manager. That's too bad. What hotel does he work for? Teacher, disculpe. Luego tengo una voy a tener una pregunta con respecto a esto cuando termine en for. Okay, no hay problema. Okay, that's funny. My brother works there too. Oh, that's interesting. What do he do? Actually, he is the manager. Okay, muchas gracias, muchas gracias. Bastante bien. Ahora, perdón, habías dicho que tenías una pregunta con... Sí. Ajá, es que fíjese, teacher, no sé si más adelante se va a ver esto, pero yo, pues, con respecto, he visto que varias preguntas terminan con for. Por ejemplo, donde dice lo de Angela. What hotel does he work for? Entonces, no sé si más adelante se va a ver esto o usted me puede dar una idea de qué significa o para qué sirve. Es que el for significa el para. Entonces, en inglés, él no es para quién, sino que es quién, hotel, tal, tal, tal cosa, para. El para va al final, no al inicio de la pregunta. Entonces, digamos, él trabaja para el hotel, podría traducirse al español. No, ¿para qué hotel trabaja él? Ah, ¿para qué hotel? Okay. Exacto. Y el for siempre va a ir de último cuando se... Sí. Para preguntas siempre, porque es el para, pero él nunca va al principio, siempre va a ir al final. Thank you. No sé si alguien más tenía alguna pregunta de alguna duda de pronunciación o qué significaba una palabra o algo que no les quedó claro, que tienen la idea, pero no están seguros qué significa. Yo quisiera escuchar otra vez la pronunciación de agents. Ok, es front desk agent. Agent. Ayer vimos un poquito de la idea, pero solo para recordarles es que siempre lo que es específico va primero. Lo que es general va segundo. Por ejemplo, yo soy maestro. Ok, ¿qué tipo de maestro? De inglés. Como inglés específico, va a ir primero. Como maestro es general, va a ir segundo. Entonces va a decir English teacher. Okay. Un agente es un agente. Pero ¿qué tipo de agente? En este caso, el que trabaja ahí en frente es front desk, porque es específico, y después lo general, agent. Entonces, digamos Verónica. Verónica es un... ella es un técnico, ok, technician, pero es un técnico en computación. Entonces, computación es específico, va a ir primero computer y después lo general, technician. Okay. A mí me gusta la sopa. Okay. ¿Qué tipo de sopa? De pollo. Entonces, primero el específico, chicken, y después lo general, soup. Y eso les va a ayudar mucho, ese tip, porque más adelante van a estar viendo muchas descripciones, adjetivos, países, ok. Pero siempre lo específico primero y lo general segundo. No sé si había otra pregunta o por lo visto yo creo que todos les quedó claro esa parte, ¿verdad? Ok. Perfecto. Entonces, yo sé que algunos de ustedes ya empezaron a ver en cuanto a la diferencia entre is y has. Okay. En el caso de has, es para tiene, o para él o ella, o tienen para, o tenemos, dependiendo de la persona. Okay. Aquí vamos a ver. Okay. Esta es la siguiente lección. De placement of adjectives. Ok, placement of adjectives. ¿Dónde colocamos los adjetivos? Tenemos a firefighter's job is dangerous. Ok, a doctor's job is stressful. El is de ser o estar. Entonces, por eso va antes. Estamos describiendo es qué. Entonces, es peligroso, es estresante, es bonito, es todo eso is con el adjetivo. Pero si nos fijamos en el siguiente, es el adjetivo
más noun, más el sustantivo. Entonces nosotros tenemos a firefighter has a dangerous job. A doctor has a stressful job. Okay. ¿Cuál es la diferencia de significado? En realidad, el significado no hay ninguna. Solo es cuál queremos usar. Podemos usar el verbo to be, por ejemplo, en esos dos, de a firefighter's job is dangerous, or a firefighter's job, a doctor's job, sorry, perdón, a doctor's job is stressful. Creo que era hasta por aquí. Okay, it's stressful. Entonces, ¿cuál podemos decir? El que les guste más, okay. Si yo le pregunto, oh, how do you like it, okay, or what's it like? Esas son preguntas para que me describen cómo es la profesión, cómo es su trabajo, cómo es lo que sea que estamos hablando. Y puede decir, normalmente, bien común, usamos is the movie is nice, is difficult, is stressful. Los diferentes adjetivos. Pero a veces la gente dice has, ¿ok? Porque tiene. Ah, Verónica tiene un trabajo difícil, ¿ok? Es una forma de decirlo. El otro es, el trabajo de Verónica es, ¿ok? Es difícil. ¿Qué es la diferencia? Solo como lo quieres decir. ¿Cuál te sientas más cómodo hablando? No sé si está bien lo que significa el has y el is y la diferencia entre ellos. Okay. Creo que tal vez lo vamos a ver aquí en contexto donde podemos practicar un poquito más la conversación. Nuevamente, necesito dos personas que vayan a leer, uno que sea Richard y el otro que sea Stephanie. Todos quieren hablar inglés, pero nadie quiere practicar. Es interesante. I can help you with someone, teacher. Okay, ahí está. Alex. Alex is going to be Richard. And Stephanie? Who is Stephanie? Puedo ir otra vez. Ok, muchas gracias. Y muchas gracias. Solo teacher, ¿cómo sería la pronunciación de un bombero? Ah, si no, perfecto. Bombero es firefighter. 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 Ok. Hey, Stephanie, I hear you had a new job. Yes, I am teaching math at Lincoln High School. How do you like it? It's great. The students are terrific. How are things with you? Not bad. Firefighter now, you know. That's exciting. Yes, but it's very stressful job and sometimes it's dangerous. Thank you very much. Very good. Okay. ¿Hay alguna palabra que no saben qué significa o no entienden? Terrific, no sé, es como, excitante, no, como magnífico, algo así, ¿verdad? Correcto, terrific es como excelente, magnífico. Ah, ok, ¿y la pronunciación? Terrific. Ah, ok, thank you. You're welcome. Muchos se confunden porque se parece a como de terror o terrífico, pero no, terrific es excelente, es bueno. Sure. Ajá. La palabra Lincoln, ¿qué significa? At Lincoln. Lincoln High School. Como uh-huh. Es como Matías University o Masferrer School. Uh-huh. Okay. Uh-huh. El mundo de la escuela. Exacto, exacto. Uh-huh. Uh-huh. Muchas veces usan los nombres de los presidentes o gente famosa. En este caso es de Lincoln, de normalmente es de Abraham Lincoln. Uh-huh.
¿Alguna otra palabra o oración que no les quedó claro? La expresión how are things with you sería como cómo van las cosas contigo, cómo están las cosas contigo. Sí, correcto. How are things with you? Para los que están viendo, es aquí, esta parte, how are things with you? ¿Cómo te van las cosas? ¿O qué? Es ahí, simplemente es continuar de tu vida, pero en la primera es how do you like it? No es cómo te van las cosas, sino que de lo que tema que están hablando, en este caso, Lincoln High School. Ah, ¿cómo te, qué te parece? ¿Cómo te gusta? Ese es el how do you like it. Okay. Perfecto. Okay. Estamos bien hasta allí, ¿verdad? Yes, teacher. Okay, Sí. excelente. Okay. Lo que vamos a hacer ahorita, vamos a practicar en nuestros grupos, vamos a practicar la conversación y también vamos a tratar de describir los trabajos de diferentes formas, no solo su trabajo. ¿Cuáles trabajos? Las profesiones que vimos antier, bueno, y también ayer que repasamos. ¿Cuáles son esos trabajos que vimos? Eran los de trabajo de a pilot, a judge, a lawyer, a chef, a cook. ¿Se acuerdan todos esos? Yes, teacher. Excelente, excelente. Okay. Perfecto. Porque todos esos trabajos son los que vamos a estar viendo. Lo vamos a querer practicar nuevamente. Si no están seguros cuáles son todos los trabajos, pueden ver en el 3.2 o pueden solo subir en el WhatsApp y pueden ver las fotos anteriores. Son de cuanto a todo lo de receptionist, doctor y nurse. Aquí voy a compartir con ustedes y vamos a intentar para estar seguro que todo lo podemos hacer y nadie se confunda a la hora de practicarlo. Okay. Aquí tengo tres diferentes trabajos. Okay. All right. Okay. ¿Cómo vamos a hacerlo? Okay. Vamos a describir el trabajo del receptionist, doctor o nurse. ¿Con cuál les gustaría practicar? Ahí lo vamos a hacer juntos para estar que todos lo podemos hacer juntos. ¿Con cuál empezamos? Nurse. Nurse. Okay. Entonces, ¿cómo ustedes describieran el trabajo de la enfermera? Inyecciones. Ok, eso es lo que hace, pero ¿qué tal, cómo describimos? ¿Es fácil, es difícil, es estresante? Es, ¿cómo describieran el trabajo de una enfermera? A nurse job is stressful. Ok, muy bien. Voy a dejar de compartir ya que todos estamos viendo la imagen y lo voy a escribir para estar seguro. Okay. ¿Puedes decir tu respuesta una vez más? Yes, teacher. A nurse job is Okay. One. Okay. A nurse's job is stressful. Se fijan que llevamos el apóstrofe S porque es posesivo el trabajo de. Teacher, teacher. Yes, Sara. ¿Podría ponerlo de nuevo la oración, please? A nurses, chao. ¿Cómo de nuevo? No, compañero. Sí. ¿Sara? Sí, teacher. ¿Cómo de nuevo? Está en el chat. Sí, no, la oración que decía el compañero. ¿Cómo describe eso? Ok. A nurse has, no. Esa la está escribiendo usted. A nurse. ¿Y la anterior? A nurse how. No, no, lo que dijo el compañero, él lo dijo y yo solo lo escribí, que era la primera que es a nurse's job is stressful. Is qué? Is, please repeat. Is. Stressful. 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 Estresante. Correcto, estresante, exacto, estresante. Okay, thank you. You're welcome. ¿Solo era esa palabra que quería saber? ¿O Sí, había teacher. okay. ¿O hay otro adjetivo que estás pensando en? Es humano.
muy humanitario. Ok, humane. La pronunciación es humane. ¿Y cómo se escribe? Humane. Humane. Humanitario. Humane. Sí. Humane. Hugh. Hugh, como humano, pero... ¿Human? Casi, casi. Hugh. Wait. Humane. Ah, ok, thank you. You're welcome. Es humane. Is humane. Entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a practicar las descripciones. Okay. Para que aquí les voy a tomar una foto y se lo voy a poner en el chat. ¿Cuál lo vamos a, aparte de los otros trabajos, pero por si se confunden, cómo es para iniciar? Solo un momento, ya se los pongo en el chat. Okay. Okay. No sé si salió muy bien la foto. Ok. Ahí está el ejemplo que pueden ver cómo usamos. Vamos a usar el is y el has. Ok. The job is o the job has. Ok. Estos son los ejercicios del 3.10, pero es, el, es la actividad del 3.8. Solo es que estamos practicando. Lo vamos a practicar nuevamente con todas las profesiones que hemos visto. A doctor, a lawyer, los diferentes trabajos que tenemos. Como les menciono, los, si no, si los, todos los, esos empleos lo pueden ver en el chat de ayer. Solo subí un poquito y ahí están todas las fotos de todas las profesiones. ¿Ok? Si quieren, podemos hacer, está bien, o si quieren, podemos hacer una, un ejemplo más. Ok, teacher. Para Sara, ¿está bien? ¿Para los demás? ¿Está bien? ¿Otro ejemplo? ¿Otro ejemplo? ¿Otro ejemplo? Sí, está bien. Ok, perfecto. Un ejemplo más. Ok. Sara, ok, vamos a hacer el ejemplo. Escoge un, una profesión, cualquiera. Reception. Doctor. Ok. Ok. Receptionist o doctor. O doctor. Ok. Yes. Ok, hagamos receptionist o doctor. ¿Cuál, cuál quieres describir, Sara? Vos lo vas a hacer. Yo te voy a ir ayudando. A doctor, how is humane. Ok, muy bien. Solo tenemos que practicar la pronunciación de job. 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 Muy bien. Y lo otro es que te tenés que acordar que como es el trabajo del doctor, es siempre una apóstrofe S. Vamos a pronunciar a doctors con S. No, doctors. No a doctor. A doctor's job is humane. Ok. Ok, Sara. Ahora hace la siguiente oración. Convertirlo utilizando el has. ¿Cómo hiciéramos? Si no, no te preocupes que Krishna te va a ayudar si está incorrecto. ¿Cómo vamos a empezar, Sara? Teacher, no sé cómo hacerlo. No se preocupe. Krishna, ¿le puede apoyar a Sara? Ok. A doctor as a... ¿cómo se pronunciaba? Humano. Humane. 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 Ok, muy bien. Eso, y lo estoy escribiendo para que también les quede de ejemplo lo que dijo Krishna. A doctor has. Exacto. A doctor has, a humane. Has. Y la pronunciación humane es job. Job. Teacher, una consulta. Yes, Alex. El de un, digamos, ¿cómo le llaman eso? Los que construyen, de un albañil, ¿cómo sería la traducción al inglés? El albañil. Ajá, albañil. Mason se pronuncia. Se pronuncia Mason.
Mason. Mason. Por eso es que vos ves, y en muchos lugares, incluso en El Salvador, los masones vienen de la palabra Mason, ahí, los albañiles, Mason, los masones. Ok, no sé si ahora sí les queda un poco más claro a todos. Sí. Excelente, excelente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a practicar las profesiones que tenemos y vamos a contestar el 3.10, que es eso mismo que está en la foto de WhatsApp o en la plataforma, el 3.10, convirtiendo los trabajos que están ahí con is utilizando el has. Ok, excellent. Let's practice. Receptionist, receptionist, así es, ¿verdad? Receptionist. ¿Cómo se pronuncia? Así es, receptionist. Receptionist, ok, teacher. A receptionist. ¿Qué número de actividad era? 3 días, hija. Ambas. También está en WhatsApp por cualquier cosa. Si no están seguros, el ejercicio está en el WhatsApp, igual que las imágenes de las profesiones que estamos practicando. Estudiante, ¿verdad? Que sería el 3, sería a teacher's job is stressful, ¿verdad? Exacto. Vaya. La siguiente sería a plumber has a boring job. Ah, pero el número 3 lo vamos a convertir a adjetivo con sustantivo. Ajá, la 3 quedaría... De la diferente manera posible, siga el ejemplo. El ejemplo es, a doctor job is interesting. Esa es una forma de decir. Y la otra es, a doctor has interesting job. Y de ahí la siguiente pregunta, por así decir. Que dice, yo creo que solo los ejemplos. Teacher, ¿sí? Vamos a practicar la conversación o solo vamos a hacer las así como los ejemplos que estamos haciendo. Sí, vamos a hacer el 3.10 o lo que está en el WhatsApp, dependiendo si está en el celular o en la compu, es el 3.10 y vamos a practicar convirtiendo las oraciones de is a has. Entonces es a teacher's job is stressful y lo vamos a practicar cambiando a teacher has a stressful job. Pero también queremos practicar con las imágenes que les mandé ayer de todas las otras profesiones que tenemos, que son como unas 15, describiendo cómo describieran esas profesiones. De a lawyer, a cook, a chef, ¿se recuerdan? A salesperson. Sí, sí.
Eso. Entonces, vamos a hacer por cada profesión, vamos a hacer dos oraciones. Una con is y la otra con has. Yo acá tengo, ya la, yo tengo, quiero ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 de cada profesión. O de trabajo, ajá. Estarían bien. No sé, decímelas, vamos a ver. Bueno, tengo, la primera, no sé si está bien, es a... Security guard, no sé cómo se dice guardia de seguridad, no sé muy bien cómo se pronuncia. A security guard, job is boring. Ok. ¿Y la y otra forma? La otra sería security guard has a boring job. Eso, exactamente eso es lo que vamos a practicar con todas las profesiones. Ah, exacto, eso es. Y eso les va a ayudar para poder completar el 3.10 de la plataforma. Yeah. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Fly attendant has a easy job. Okay. Teacher, how many sentences we need to do? Two sentences for each profession, and you have 15 professions. Perfect. Thank you. You're welcome. Okay, entonces ya terminamos la de piloto y la de aeromozo. Ahora sería la de singer y musician. Ahí le vamos a avisar. Vaya, yo ya terminé. Vaya. Yo todavía no, porque las estoy haciendo todas, perdón. Discúlpeme. Porque vaya, la dos, a mí me quedó a police officer is has is dance in dance. Y dancer, ya no sé cómo pronuncia. Yo creo que querés decir peligroso, ¿correcto, Sara? Sí, ajá, ajá. Ok, se, sí, pronuncia, teacher. Se pronuncia dangerous. 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 A police officer has is a dangerous. No, Sara. Estás, en el S, ¿verdad? Es que estás metiendo el has y el is. Y es o usas el is o usas el has. Si utiliza, el has. Si utiliza, Officer has, dangerous. ¿Y qué más? ¿Se te olvidó una palabra? A police officer is has. No. Otra vez estás metiendo el is y el has. O solo usas el is o solo usas el has. Pero, y eso te va a ayudar porque si usas el is, vas a también utilizar el apóstrofe S con la profesión. Entonces, es has and dance engineers, así como usted dijo. No, has and. Has and. No, has a. Has a dangerous job. Ok, teacher. En has que, a. Okay. Sí, te lo voy a escribir para estar seguro que mires cómo es que va a ir. Espérame. Ok. Ok, esa es la que está, esa es la forma correcta. La otra de la que está ahí en el ejemplo, ¿verdad? A police officer's job is dangerous. ¿Qué es la diferencia? La diferencia es que si estamos con ahí con el apóstrofe S, vamos a usar is. Si no tenemos, como en este caso, a police officer no lleva un apóstrofe S, entonces vamos a usar el has. Okay. Okay. Has a. Has a. Ajá. Okay.
Acuérdate que el A depende de la palabra. Si empieza con consonante, es A. Si empieza con vocal, es an. Entonces, por ejemplo, para mí, un piloto, un trabajo excelente. Ah, pero E empieza con vocal. Entonces no voy a decir excellent. Voy a decir teacher, perdóneme, teacher. Hola, teacher. ¿Me escucha? Sí, Sara. Fíjese que no tengo carga en mi celular. Okay. Por accidente mi cable lo dejé, ¿verdad? Y acá no tengo con qué cargar, teacher. En cualquier momento me voy a salir. Mis disculpas. Es esa la razón. Oiga. Ok, muchas gracias, Sara. Muchas gracias. Perdón, teacher. Voy a llegar hasta donde me lo permita. Bendiciones. Ahorita continúo. Ok, continúen, Del. Ok. Voy a decir el de Exciting Joe. Okay. Muy bien. ¿Y la palabra antes de exciting, Verónica, qué era? Sí, la palabra antes. La palabra antes de exciting, ¿cuál era la palabra antes de exciting? Exciting. Dije A. Ok, esa es la que está incorrecta. Ajá, es an, porque exciting empieza con vocal. Sí, siempre cuando es vocal es an y cuando es consonante es A. Ok. Yo tengo le podría hacer una pregunta. Claro, claro, Daphne. En el caso de, por ejemplo, cuando yo le quisiera agregar el apóstrofe a police officer, ¿sería a police o a officer? A officer. Officer. Sí, siempre va a ser al final. Y siempre que usas ese, el apóstrofe ese, significa que vas a usar el verbo to be, o sea, el is o el are. ¿Sí? Si no usas el apóstrofe ese, es que vas a utilizar el has. Y en el caso de waitress, ¿cómo se puede el verbo to be que se le tendría que agregar el apóstrofe? Perfecto. Waitress es la palabra normal y con apóstrofe S es waitresses. Waitresses. Ya, a veces. Muchas gracias. De nada. Teacher, tengo una pregunta. Sí. Por ejemplo, el has, ahí decía que lo vamos a utilizar para terceras personas, ¿verdad? En el caso que yo quiera usar they, por ejemplo, voy a usar have. Correcto. En lugar del has. Exacto. ¿Sí? Ok. Ahí en el chat te puse el ejemplo, ¿cómo quedaría? They have. They have. Excited. Okay. Thank you. You're welcome. Bye. Entonces continuamos. Francisco, Héctor, ¿todo bien? Sí, acabamos de terminar el ejercicio. Ah, excelente. No había ninguna pregunta, todo bien. No, lo acabamos de terminar. Excellent. Okay, perfect. Ok. Yo sé que algunos todavía no habían finalizado, pero creo que lo que le está confundiendo un poco más es el vocabulario que necesitan.
Entonces, para poder describir, okay, cuando estamos hablando de, por ejemplo, de un trabajo o otros, hay veces no queremos repetir la misma palabra. Entonces, lo que vamos a ver, solo para ayudarles un poco, ¿cuáles son algunos otros adjetivos o descripciones que querían utilizar? Yo sé que algunos habían dicho el trabajo es excitante, que era exciting, o si el trabajo era aburrido, que era boring. No sé si tienen algún otro palabra o algo que querían saber. Satisfactorio, teacher. Trabajo satisfactorio. Satisfying. Satisfying. ¿Algún otro descripción, algún otro adjetivo que les gustaría saber? Tengo una pregunta. Sí. En la plataforma decía vendors, es como vendedor. Correcto. ¿Y cuál es la diferencia? Si es así, ¿cuál es la diferencia entre vendors a salesperson? En vendedores, por ejemplo, alguien que no tiene que vender, solo es el vendedor. La gente llega donde ellos a comprar. Por ejemplo, un choripán. Un choripán, okay, uno llega al vendedor, pero no es un vendedor de una tienda que le tiene que asistir. Entonces, en inglés, como son dos diferentes trabajos, hay salesperson, el que te asiste en comprar y ventas, y el vendedor, que es un vendedor de, en los buses, por ejemplo. Ese es un vendor, no es un salesperson, porque él no te está ayudando, no está diciendo, ah, fíjese que la selección más delicia de estos dulces es este, que lleva un caramelo, le puedo, o sea, no es eso, sino que le compras si querés. Ese es un vendor en inglés. Ok, thank you. You're welcome. Y por eso es que muchas veces en películas o en otras cosas vas a ver la palabra street antes de la palabra vendor, que vas a ver street vendor, que son como los vendedores ambulantes. Correcto. Solo que no son ambulantes, pero sí, son vendedores, porque en los Estados Unidos cada vendedor de calle tiene un permiso del estado, tiene un permiso de la ciudad, ha pasado por sanitario, ha llegado a cumplimiento sanitario para vender comida. Entonces, todos ellos tienen una licencia que tienen que tener, por eso, pero igual son street vendors. Y digamos una tienda aquí, ¿cuál describiría mejor eso? El salesperson, ¿verdad? Porque le asiste. Exacto. Aquí ese trabajo casi siempre lo referimos a salesperson. Thank you. You're welcome. No sé si alguien más tenía algún adjetivo, alguna palabra para describir profesiones que querían usar y no se acordaban o que no saben. Yo les ayudo. Teacher. Yes. Yo solamente tengo una pregunta. Ok, Selena. Porque hay algunos adjetivos que terminan en ING. Ok. Porque hay algunos simplemente que no todos finalizan con ING, sino que esos mismos adjetivos finalizan con ED. La diferencia es que ING es para describir las cosas y ED es para describir las personas. Entonces, cuando ves esos adjetivos con ING, es que te está describiendo una cosa. Por ejemplo, una película. Yo y Beatriz vamos al cine, vemos una película y la película es exciting. Pero, ¿cómo nos sentimos nosotros? Excited. Okay. Yo voy a la clase de inglés y la siento aburrida, boring. Entonces yo y Josué, boring. Pero, ¿cómo nos sentimos nosotros? Bored, ed. ING es para describir las cosas y ed es para describir las personas. Ok. Creo que todos los demás estamos bien. Okay. En
no sé si logran ver en mi máquina, porque honestamente siento que es un poco pequeño la letra de en esto. De este es el siguiente ejercicio de la lectura. ¿Lo logran ver o no? Yes, teacher. Yes? Sí. Okay. Sí. Okay. Perfect. Okay. Lo que vamos a ver es solo, no lo vamos a leer todo, solo quiero que me digan cuáles son los adjetivos que pueden identificar allí. ¿Cuáles son las cosas que usan para describir las profesiones o las personas? ¿Cuáles son las diferentes que encuentran ahí en esas lecturas? Difficult. Difficult, excelente. Muy bien, difficult. Tired, no. Tired, muy bien, sí, tired. Uh-huh. ¿Siguen viendo las demás? ¿Cuáles otras palabras ven? Boring. Boring, excelente. Boring. Uh-huh. Y lo que acabamos de hablar, ya vemos que tired lleva ed. Ah, entonces sabemos que no estamos describiendo el trabajo o la cosa, estamos describiendo cómo se siente ella. Porque es ed. Si fuera ing, sabemos que estamos describiendo una cosa. ¿Qué más? ¿Cuáles son los demás? Boring, sabemos que estamos describiendo algo porque es ing. Sí, o no sé cómo se pronuncia. Decirlo otra vez, ¿se te cortó? Busy, no sé, ocupado, ¿cómo se pronuncia? Sí, 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 busy, así es, busy. Ah, busy. ¿Y professional? Ah, también, muy bien. Professional. Uh-huh. Great. Ok. Ok. Muy bien. Entonces, la idea de todo eso es para que nos haga más fácil a la hora de querer describir a alguien, ¿no? O describir a un trabajo, un lugar. Ok. Igual como usamos para describir una persona, podemos describir un trabajo. Igual podemos describir un lugar, una película, ¿ok? Entonces, lo importante es que tenemos los adjetivos claros. Okay. ¿Es ok? Sí. Ok, perfecto. Okay. Ya casi nos terminamos la clase de hoy, aunque no hemos finalizado la unidad 3. La oficina me pidió y para estar claro porque algunos ya revisaron y algunos ya están terminando o ya están haciendo los exámenes de la unidad 3. Entonces, solo para que los que no han llegado, para que tengan una idea de cómo es. Okay. Algunos tips que querían que ellos que mencionara es que acuérdense tener cuidado con el apóstrofe, con el punto, la letra mayúscula. Porque muchas veces no es que lo haya escrito o no es que está malo, sino que se les olvidó empezar con letra mayúscula. Se le olvidó que en vez de usar la tilde que se parece, tienen que estar seguros que están usando el apóstrofe. ¿Okay? Porque muchas veces se aparece, pero son diferentes el símbolo. Y el otro es la puntuación. ¿Okay? Entonces, ¿cuáles son lo que van a hacer? En el examen, para los que deciden hacerlo este fin de semana o lo que ya lo han hecho, ya tienen una idea de cómo es que funciona. Igual que todo lo demás, si sacan menos de 80, les recomiendo volver a hacerlo. Tenemos la parte A, que es listening. ¿Okay? Exactamente como dicen, lo van a escuchar y van a contestar con lo que entendieron de ahí. Tiene, no tiene, there is, there are, dependiendo. Esa es la parte A, listening. ¿Okay? La parte B es completar la oración. ¿Cómo vamos a completarlo? Ahí están las palabras. Solo nos acordamos cuál es la estructura que debemos de usar. Acuérdense la diferencia entre oración y pregunta, porque es diferente la orden. ¿Okay? Para preguntas tienen una orden y para respuestas tienen otra orden. ¿Okay? La siguiente es unscramble the sentences, que normalmente aquí es donde muchos tienen más dificultad. ¿Por qué? Porque ahí están las palabras. Ahí no es que no saben, pero es ponerlas en el orden correcto. Ahora, a la hora de pasarlos, aquí es donde deben de tener mayor cuidado de
poner la mayúscula, copiarlo, poner el apóstrofe. Yo por eso siempre les recomiendo, si cuando lo están haciendo aquí, se les sale más fácil y evitan más errores si solo van copiando y pegando el orden que quieren. Así no hay confusión de que, ah, le puse doble espacio, ah, le puse el apóstrofe y era el, o le puse el tilde y era el apóstrofe, o le puse cualquier cosa. Entonces, acuérdense de esas cosas. Ese es en unscramble sentences. Okay. En la D, es elegir. ¿Y de qué estamos hablando? Exactamente lo que estamos hablando ayer y hoy, de las profesiones. ¿Dónde trabaja la gente? ¿Qué es lo que hacen esas profesiones o esos trabajos? Ahí van a leer y seleccionar lo que hacen. Okay. Aquí. Aquí es eligiendo la pregunta, pero nos dan la respuesta. Okay. ¿Y qué son las preguntas? Las que practicamos en grupo ayer y las que practicamos hoy. De where, el what, how. ¿Se acuerdan? El where, el what y el how, lo que significa la diferencia de esas preguntas y esas cosas. Okay. Igual aquí, complete the conversation. Okay. Simplemente es como seleccionen cuál sería el mejor para completar la oración. Es como una conversación, una pequeña conversación. ¿Y cómo sería? La persona A dice, a singer, lo que acabamos de hacer ahorita. Así que no van a tener ninguna dificultad porque todavía está bien fresco en su mente. Uh-huh. Y eso serían todos. Entonces, pueden ver que tienen varias secciones. A, B, C, D, E y F. ¿Okay? Ahora, sí, algunos preguntaron si empiezan el examen, lo tienen que terminar. No. Por ejemplo, si usted empieza la sección A y algo sucede y ya no le alcanza el tiempo, ok, ahí déjelo. No tiene que terminar y pueden dejar la sección B para otro día o más tarde o lo que sea. Okay. No sé si hay alguna pregunta más para este día. No, ok, ok, perfecto. Entonces va... Sí, 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 Jen. ¿Hasta cuándo tenemos para hacer el examen? En realidad el examen tienen hasta el último día que finaliza el módulo, pero yo les recomiendo de que no le vayan dejando porque después, o sea, se les va acumulando, acumulando y después van a tener las 4 que hacer y las 5. Entonces, entre más adelante pueden ir, mejor. Si ustedes ya este fin de semana quisieran hacer todas las unidades, aunque salieran mal, pero para tener una idea, está bien. Y después solo la van corrigiendo mientras van. Uh-huh. Ok, teacher, gracias. De nada. Ok. En ese caso, have a good night. Relax Saturday and Sunday. And I see you on Monday. Bye, teacher. Goodbye. Bye. Goodbye. Bye, teacher. Goodbye.